En este vídeo voy a intentar crear una película muy corta, bueno, más bien va a ser como un tráiler, usando solo inteligencia artificial. Y por supuesto que te voy a mostrar todo el proceso. Desde la creación del guión, de las imágenes, del propio vídeo, la música y por supuesto la voz en off. Para ello voy a usar diferentes herramientas de inteligencia artificial, así puedo coger un poquito de una, un poquito de otra y combinarlas para crear una película única. Ponte cómodo, coge palomitas y... ¡acción! Lo primero que necesito es el guión, pero sin diálogos, eso no me hace falta. Solo necesito un guión estilo documental con voz en off. Ah, y también un listado de las tomas en las que ir poniendo esa voz en off. Y para hacer esta parte, ChatGPT 4 va a ser nuestro guionista y director. Vale, las instrucciones que le he dado a ChatGPT son: me gustaría hacer una película de 60-90 segundos de duración máxima. Esta peli tendrá un estilo documental y trata sobre un robot que salva la civilización. La peli no tendrá diálogos. Toda la película tendrá una voz en off de un narrador que cuenta la historia. Genera un guión para el narrador para leer y compartir la historia. Bueno, pues aquí está el guión. Como veis, nos ha dado el código de tiempo. También nos ha dado un poco el plano, eso no se lo he pedido, pero bueno, ya nos lo ha dado. Y luego, por otro lado, nos ha dado el narrador, lo que va a ir diciendo en voz en off. Por ejemplo, la primera frase del narrador es: en un futuro no muy lejano, el mundo enfrenta su hora más oscura. Bueno, me gusta. Así que esto es todo el guión y, como ves, va a durar, según ChatGPT 4, luego veremos a ver en la edición final, va a durar 1 minuto con 10. Vale, pero ahora que tenemos la voz en off, lo que yo quiero son los diferentes planos mucho más detallados, porque son los que luego voy a utilizar pues, para crear las propias escenas. Así que le voy a decir a ChatGPT: para cada plano en el guión que has creado, haz con mucho más detalle la descripción. Incluye tantos detalles como sea posible alrededor del escenario y de cualquier objeto o persona que aparezca en la toma. Vale, y como ves, ya te da los diferentes planos mucho más detallados. Mira, por ejemplo, el primer plano dice: una toma panorámica de una ciudad devastada con rascacielos en ruinas, carreteras agrietadas y vehículos abandonados. La luz del sol se filtra a través del humo y la neblina, dando un tono sombrío a la escena. Y está muchísimo más detallado que en el primer guión que nos ha dado, que simplemente pues, pone, por ejemplo, imágenes de ciudades devastadas, humo y escombros. Así que así de fácil ya tenemos el guión con la voz en off y con los diferentes planos. Y el siguiente paso es la creación de los vídeos. Lo que voy a hacer ahora básicamente es ir cogiendo cada plano que me ha dado ChatGPT y usarlo como prompt para las diferentes herramientas que voy a utilizar a continuación, que básicamente son Midjourney y Kyber. De hecho, mira, vamos a empezar por Kyber. Por si no conoces, Kyber es una herramienta de texto a vídeo, aunque bueno, también puedes utilizar imágenes de base para crear esos vídeos. Hasta la fecha es la mejor herramienta que he encontrado para crear vídeos. Obviamente tiene sus limitaciones y no hace vídeos ni mucho menos perfectos, pero es la que vamos a utilizar. Por si no lo sabías, esta es la herramienta que utilizó Linkin Park para uno de sus videoclips y actualmente ese vídeo ya tiene más de 40 millones de visitas. Una pasada, la verdad. Así que ahora viene la pregunta del millón. ¿Kyber es de pago o es gratuito? Bueno, pues si nos vamos a los planes y precios, vais a ver que tienes un plan gratuito que te incluye vídeos de hasta 30 segundos de duración, aunque cuando te los descargas pues te incluye marca de agua. Pero la mejor opción es el Pro Plan de $10 al mes porque, bueno, pues no te incluye marca de agua y te permite hacer vídeos más largos. Una vez que ya te hayas registrado en Kyber, para crear tu primer vídeo le tienes que dar aquí arriba a la derecha donde pone crear vídeo. No tiene pérdida. Y aquí tienes varias opciones. Una, puedes subir una imagen o vídeo de base o pues saltar directamente a escribir un prompt. Y es lo que yo voy a hacer, así que le doy a ir al prompt. Y aquí es donde yo voy a coger de ChatGPT el plano que me ha dado y lo voy a pegar aquí. Aunque, mira, me voy a ChatGPT, copio el plano 1, primero lo voy a traducir. ¿Por qué? Pues como siempre he dicho, estas herramientas de inteligencia artificial siempre funcionan mejor con textos en inglés. Son mucho más precisas y salen con mejor calidad. Si no controlas de inglés, no pasa nada, te vas a un traductor como el que yo uso, que se llama DeepL, copias aquí el texto, te lo traduce y listo, aquí no ha pasado nada. Así que ahora vuelvo a Kyber, copio aquí el texto, ahora me pide el estilo, yo voy a elegir uno de los que ya te viene por defecto, que es Cinematic, le doy a continuar, aquí pues le digo la duración pues, de 8 segundos y el aspect ratio de 16 novenos, es decir, quiero que sea una imagen más ancha que alta. Y le doy a generar y ya tendríamos el primer vídeo generado, más o menos se ve así. Esto va por buen camino. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ChatGPT. Cogemos el plano 2. Se intercalan tomas de diversas ciudades destruidas alrededor del mundo, mostrando monumentos emblemáticos en ruinas como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y el Big Ben. Vale, aquí seguramente lo divida en tres partes. Una con la Torre Eiffel, otra con la Estatua de la Libertad y otra con el Big Ben. Vuelvo a coger el plano 1 porque es básicamente igual que el 2. Y en vez de ciudad, le pongo Torre Eiffel.
ya lo tengo traducido y creo el vídeo con Kyber. Y así es como se vería. Aunque yo quiero añadir un paso más, y es generar previamente la imagen para que luego Kyber lo tenga como referencia. Para ello voy a usar a mi amigo Midjourney. Te lo enseño. Aquí nos sirve exactamente el mismo prompt, el del plano 1, y esta vez en vez de Torre Eiffel, pues voy a poner el Big Ben. Me voy a Midjourney, copio y pego el prompt, importante poner el aspect ratio de 3:2 para que sea una imagen en horizontal, y estas son las imágenes que me genera. ¡Guau! ¡Wow, me gustan un montón! Me gustan un montón las 4, pero bueno, me quedo con la segunda, creo que me quedo con la segunda, es la que más me gusta. Así que le doy al U2 y luego para descargarla, botón derecho, copiar enlace, me voy al navegador y le doy a guardar como. Por cierto, si no sabes utilizar Midjourney, justo mi vídeo anterior es una guía de cómo funciona Midjourney paso a paso. Te recomiendo que te la veas porque te va a ayudar muchísimo a generar tus próximas imágenes. Y ahora, cuando voy a crear un vídeo en Kyber, lo primero que hago es subir la imagen que he creado con Midjourney. Aquí pongo el plano que me ha dado ChatGPT. Estilo cinematic y creamos el vídeo. Vale, ya tengo el vídeo creado y esto que acabo de hacer hay que repetirlo con cada uno de los planos. Por ejemplo, el plano 3, el robot de apariencia androide y acabado metálico pulido se encuentra en una colina cubierta de hierba marchita y árboles sin hojas. Pues de nuevo, copio este prompt, lo traduzco, vengo a Midjourney y este es el prompt que he utilizado. He usado el plano que me ha dado ChatGPT, pero aquí he añadido los filtros que he aplicado a la primera imagen, que es esta frase de aquí. La luz del sol se filtra a través del humo y la neblina, otorgando un tono sombrío a la escena, estilo cinematográfico y aspect ratio 3:2. Básicamente le he añadido al final del prompt este estilo para que se corresponda con la imagen anterior y así pues las imágenes tengan más cohesión. De hecho, esto de aquí lo voy a añadir a todos los prompts que utilice a partir de ahora. Es decir, que voy a utilizar el prompt que me da ChatGPT más este estilo. Por último, cinematic y el aspect ratio 3:2. Así, para que más o menos te quede claro de la estructura que voy a utilizar para crear las imágenes con Midjourney. Vale, entonces me han salido estas 4 imágenes y me gusta la segunda, yo creo. Me gusta la segunda, el resto me parece que son robots un poco raros. Pero para animar esta imagen no voy a usar Kyber, voy a usar LeiaPix. LeiaPix no sirve para crear vídeos, sino para hacer animaciones muy 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 sutiles de la imagen. Porque este es el vídeo que me generaba con Kyber, parece que el robot se está transformando y yo no quiero que se transforme, quiero que el personaje sea el robot y se muestre bien claro que el personaje principal es este robot, así que voy a utilizar esta herramienta, que básicamente me vengo aquí, subo la imagen y aquí pues puedes elegir la duración de la animación y la dirección de la animación, si quieres que vaya de arriba a abajo, que se mueva en círculos, de abajo a arriba o en círculos más pequeños. Y como ves, te hace esta pequeña animación muy sutil, pero que bueno, que queda bastante bien y me gusta mucho más frente al resultado que me ha dado Kyber, la verdad. Así que bien, me gusta, me gusta. Continuamos. Vamos a ChatGPT, copiamos el plano 4, lo traducimos, vamos a Midjourney, copio el prompt, añado los estilos de antes y estas son las imágenes que me genera. Me gusta mucho la tercera, pero muchísimo, así que te elijo a ti, te descargo. Y lo dicho, así con el resto de planos. A ver, lo bueno de esto es que tú puedes hacer todas las variaciones que quieras. Si hay una toma que la quieres cambiar un poco, puedes hacerlo. Tampoco tienes que seguir fielmente lo que te diga ChatGPT. Y la verdad es que esto es la parte que más tiempo me costó. Estuve aproximadamente una hora creando todas las imágenes, quizás creando algunas variaciones de ellas para que se ajustase mejor a la historia y subiéndolas a Kyber para crear los vídeos. Es un proceso repetitivo, pero que va a merecer la pena. Vale, ya tengo todos los vídeos creados en Kyber. Mira, mira, todos los vídeos que he creado. Son unos cuantos, así que me los voy a descargar uno por uno. Tardo nada, medio minuto. Le doy aquí al botón de descargar y así con todos. Descargar, 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 descargar. Madre mía, qué velocidad de darle al botón de descargar. Maravilloso. Vale, esto va muy bien. Ya tenemos el guión, ya tenemos todos los vídeos. Y ahora lo que queda sería la voz en off y la música. Vamos a empezar por la voz en off. Y en este caso voy a hacer la voz en off en inglés. No te asustes. Prefiero en inglés porque a mí personalmente me gusta más cómo se escucha el inglés. Tú por supuesto que si lo quieres hacer, puedes hacerlo en el idioma que quieras. Y en este caso voy a usar una herramienta que se llama Eleven Labs. Si lo hiciese en castellano, la herramienta que utilizaría seguramente sería Flicky, porque es la herramienta que mejores voces en castellano tiene, o por lo menos de todas las que he probado, para mí es la que mejor funciona. Pero como lo voy a hacer en inglés, voy a aprovechar Eleven Labs. Vale, ya estoy en Eleven Labs y la verdad es que ni siquiera me hace falta pagar, con la parte gratuita me llega y me sobra y me basta. Como veis aquí en Settings tengo diferentes voces, por ejemplo, esta de aquí. If you do what you've always done,
you'll get what you've always gotten. O así suena esta. Not what we have, but what we enjoy constitutes our abundance. Vale, la verdad es que en inglés suenan muy bien las voces. Se nota que en español todavía les falta bastante, pero en inglés es que suenan muy bien ya. Vale, me voy a quedar con la voz de Bella. Me gusta bastante cómo suena. Voy a copiar aquí donde pone text el guión y le doy a generar. Y así es como sonaría esta voz. In the not too distant future, the world faces its... ¡Buah, maravilloso! Por último, que no menos importante, la música. Y para la música tengo dos opciones. Por un lado utilizar Moovert y por otro lado utilizar Soundful. Son herramientas iguales, por así decirlo. Creo que en Moovert tienes más canciones, pero están ahí, ¿eh? Mira, por ejemplo, esto es una canción de Moovert, así es como más o menos suena, así rápidamente. Y así es como sonaría, pues, una canción de Soundful. A ver, es que en cuanto a calidad, es que son prácticamente iguales. Y ambas herramientas tienen una versión gratuita que puedes utilizar. Aquí estuve unos 10-15 minutos eligiendo la música. Me estaba costando bastante decidirme, pero... ¡La tengo! Tengo la canción. La tengo. Va a quedar muy chulo. Y queda el último paso, juntarlo todo. Para juntarlo todo yo voy a utilizar Premiere. Va a ser la única herramienta de inteligencia artificial que no use, pero bueno, Premiere para editarlo pues es bien. Así que me vengo a Premiere, lo junto todo, hago un par de cortes, nivelo la música con la voz en off, le pongo los subtítulos en español. Obviamente las bandas negras de cine no pueden faltar, las que se ponen arriba y abajo en color negro. Esas no pueden faltar. Vale, lo exporto y... In the not too distant future, the world faces its darkest hour. Human civilization stands on the brink of collapse, and only an unexpected hero can change our fate. Enter our protagonist, an advanced robot designed to protect and serve humanity. With its unparalleled abilities, our robotic hero tirelessly fights to save people from destruction and restore peace. As the robot helps humanity rise from the ashes, people come together and find the strength to overcome their differences. In gratitude for its bravery and sacrifice, the robot is celebrated as a symbol of hope and unity. And so, our robotic hero demonstrates that even in the darkest of times, unity and solidarity can light the path to a brighter future. Thus concludes the story of a robot that changed the course of humanity, proving that together, we are stronger. ¡Wow! Y este es el resultado final. Estoy muy sorprendida, la verdad. Me ha llevado aproximadamente unas 2 horas en hacer un minuto de vídeo. Creo que dura un minuto. Un momento. Vale, dura 1:07. ¿Te acuerdas al principio cuando ChatGPT ponía que iba a durar 1:10? Se ha equivocado por 3 segundos. Obviamente queda muchísimo para que se puedan hacer buenos vídeos con inteligencia artificial. Sé que hay alguna que otra herramienta que ya se está acercando a hacer algo, como por ejemplo la de Runway Generación 2, pero todavía no lo tienen abierto al público y no se puede utilizar. Y aún así, por los vídeos que he visto, no tiene muy buena calidad. Pero sí que sería el siguiente paso a lo que acabamos de ver ahora. Vídeos con más movimiento. De momento, esto es lo que nos ofrecen las herramientas actualmente. Pero, aún así, me parece una pasada que en tan solo 2 horas se pueda hacer algo así, cuando normalmente podrías tardar días en hacer esto. En pensar un guión, en la voz en off, en crear los vídeos... Y que una sola persona haya hecho esto, me parece maravilloso. Me parece un comienzo. Pero me gustaría saber lo que piensas tú también. Me gustaría saber qué te ha parecido, si te ha gustado... Yo la verdad es que estoy muy sorprendida, la verdad, o sea, lo he dicho, es muy 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 mejorable, pero es un comienzo para crear vídeos. Pero bueno, dime lo que opinas, déjamelo en los comentarios y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete para apoyar al canal. Nos vemos en el siguiente con más y mejor. ¡Hasta la próxima!